The Basque Country, and here I am accompanied by representatives from Lazbiur. We have Miquel Lazbiur and Mr. Arangeitia from Microdeco. They're going to be telling us about what they're doing and how they're carrying out this transformation towards 4.0 strategies from two different points of view, manufacturer of machines and tools, and then as a user. So we're going to have initially an overview of the automotive industry here. What are the trends? What we believe are the five main pillars of this industry within the advanced manufacturing sector. And then we'll get we'll have an overview of what our starting point is. So just to give you a general idea of what the automotive industry represents here in the Basque Country, last year we had a turnover of about 16 billion euros. So sometimes technology fails even when we're up in the 4.0 zone. So that seems to have happened now, unfortunately. Perhaps I could just give you the facts and figures. We're talking about 300 component manufacturers with levels of exportation which are very high. We're talking about 90% exportation rate. Another important data is that 40% of all components manufactured in Spain are manufactured in the Basque Country. Here we go. We have Schlanger, but we have Eriza as well, which manufactures coaches. But we also have a high degree of diversification, and we have a very broad range of different international branches. This internationalization has happened mainly over the last two decades. So that was the first phase, and now we're in the second phase, where we're actually trying to get a bit more of a muscle so that we can take on bigger projects. In the year 2014, we carried out a strategic process of reflection, which is what you can see on the right-hand side of the screen, about what the main challenges were in the automotive industry. One of them had to do with advanced manufacturing. This is one right at the bottom. And here we carried out an in-depth theoretical and practical analysis of our situation. But it's an industry that's changing. It's changing a lot, and it's changing fast. It's often said that it's an industry that's going to change a lot over the next 5 to 7 years, more than it's changed over the last 40 to 50 years. I'm just going to show you a very short video that I'm sure some of you have already seen. This says a model in tres versions. The new car has an electric and manual startup, a reverse gear to make parking easier. Comes in three different versions. There's one with 150 loading area, or one with a larger loading area, or one with enough room for four people. This is a very old advert. So if you look at today, what's happening after that blast from the past, you can see that there are a series of technologies are entering, the disruptive technologies, and vehicles have a much greater degree of electronics, that are targeted more at the active part of the population, with a higher and higher levels, greater range. They're safer, they're lighter, they are connected. It's a panorama that is changing very, very quickly. And all of this, we have to cope with all of this. We have to keep up, and it requires strategies which are all based on advanced manufacturing. Now, what are the main pillars of our strategy when we're talking about advanced manufacturing? Well, first of all, we have to understand how the vehicle itself is evolving, and then what are the technological drivers as well behind all of this? And we can see these five pillars. You can see them here on the screen. And in the next part of my introduction, I'll give you some examples of what each of these five pillars actually consists of. So I'm going to start with advanced manufacturing processes. And here we're talking about being able to capture and process a huge amount of data in our
de información, buscando una mayor robustez de nuestros procesos productivos, información clave dirigida. También hablamos de otros entornos que tienen que ver con robótica, una robótica avanzada, colaborativa, entornos de trabajo también que tienen que ver con fabricación aditiva para algunas aplicaciones en el sector de automoción, muy concretas, y también temas relacionados. Hoy hablamos mucho de digitalización, pero no es en el sector de automoción, un gran impacto de la introducción de nuevos materiales y de cómo los procesos de fabricación se tienen que adecuar para que sean robustos en esa introducción de materiales avanzados. ¿Vale? Por otro lado, lo que tiene que ver con la inteligencia. Si soy capaz de sensorizar y recoger gran cantidad de datos, pero además lo hago en tiempo real, puedo empezar a trabajar y elaborar modelos predictivos inteligentes de proceso. Y por otro lado, también trabajar sobre las propias máquinas, los propios utillajes, elaborando, bueno, pues incluso desarrollando nuevos servicios, nuevos modelos de negocio desde el punto de vista del fabricante también de máquinas. Eso implica también que los propios equipos y máquinas desde el punto de vista de línea de fábrica estén interconectados. Por lo tanto, hace falta nuevos sistemas de fabricación, un mes de nueva generación. Y eso, además, visto desde la cadena de valor, es decir, desde fabricante a proveedores, también tiene que tener o tiene que tender hacia una buena comunicación. Sin duda, y lo veíamos antes en el vídeo, este es un sector que ha cambiado enormemente desde un punto de vista de referencias. Por lo tanto, las líneas tienen que tener grandes niveles de flexibilidad, polivalencia, ser capaces de fabricar muchas referencias con tiempos cada vez más cortos de cambio de referencia y jugando de alguna manera con la flexibilidad, con la automatización en los dos elementos de la mano. También cobran importancia, como vemos en el vídeo, bueno, pues, máquinas también que sean capaces de abordar operaciones multitarea, combinando procesos de rectificado, mecanizado con procesos de fabricación aditiva. Y existen soluciones aquí también en Euskadi que van en esa línea. Por otro lado, lo que tiene que ver con la fábrica digital, es decir, ser capaces de simular nuestros procesos productivos, ser capaces de predecirnos y no tender hacia la prueba y error, que en algunos casos es inevitable, pero sí ser capaces de anticiparnos a lo que puede ocurrir, llegando a incluso desarrollar lo que entendemos como un twin factory, es decir, tenemos una fábrica física, una fábrica virtual y lo ligo a esa expansión y a ese crecimiento que están desarrollando las propias empresas, de tener una planta aquí en Euskadi, pero también tener una planta en México, una planta en China, y cómo estas herramientas pueden ser eficaces para poder abordar este tipo de implantaciones. Otro elemento importante es lo que tiene que ver con la energía, y por supuesto hay algunos procesos, algunas tecnologías más demandantes desde un punto de vista energético, y si somos capaces de monitorizar, gestionar y optimizar los consumos energéticos dentro de la planta, sin duda va a tener una incidencia en la cuenta de explotación. Un poco lo que se resume en esta transparencia. Creo que en la mesa redonda anterior a la pausa café ha quedado claro, o al menos ha incidido en el hecho en que van a ser necesarias nuevas capacitaciones, nuevos skills desde un punto de vista de saber lo que está ocurriendo, de analítica. Me gustaría también dar un dato que igual lo conocéis, pero si miramos a los fabricantes de vehículos, hoy por hoy están contratando más informáticos que ingenieros, y no es un dato de hoy, sino que llevan ya desde hace un año. Es un hecho relevante que tiene incidencia desde un punto de vista de producto, pero que cada vez va a tener también más incidencia desde un punto de vista de fábrica o de fabricación o los mixes y hibridaciones entre distintas carreras profesionales, ingenierías, con informática y demás, que ya se están poniendo en marcha, pero sin duda es un campo de trabajo fundamental, porque al final estamos hablando de una transformación integral que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con la propia organización, de cómo se tiene que adaptar, y que tiene que ver también con la formación de personas. ¿Vale? Y sin duda un sector que tiene que estar cada día más cerca del usuario final. Para nosotros es el fabricante de vehículos, pero también el usuario final, y de cómo de alguna manera desarrollamos, y en algunos productos ya se están haciendo, si hablamos de neumáticos o de otros componentes, tender hacia una trazabilidad unitaria y de ser capaces de co-crear, co-innovar
teniendo información incluso en tiempo real, y es lo que de alguna manera contempla esta transparencia. Brevemente, como decía antes, desde el clúster de automoción hicimos un análisis de diagnóstico de campo, de cuál era un poco nuestra situación. Pues sin duda, como media dentro del sector de automoción, las empresas tienen un nivel ya de excelencia operacional. Evidentemente hay distintas velocidades, pero bueno, distinguimos también empresas que, por un lado, tienen implantadas, bueno, ya implantaciones ya avanzadas en lo que tiene que ver con Lean Six Sigma, y otras empresas que ya están abordando, y no tienen por qué ser grandes, empresas que ya han optado por abordar implantaciones que les diferencie, implantaciones que van en la línea de fabricación avanzada. Aquí tenéis algunos datos, y lo que veíamos en esos cinco ejes que he descrito, bueno, que existe un equilibrio, que se ha hecho un recorrido, y que todavía quedan cosas por hacer. Fortaleza en ese equilibrio, y luego veíamos, bueno, algunos elementos también interesantes, y es que las diferencias que existían entre algunas empresas no tenía que ver tanto con el proceso productivo, y ven en una tecnología u otra, manteniendo esa variable constante, veíamos diferencias, y mucho tiene que ver con una, bueno, pues con un planteamiento como empresa, como una filosofía de empresa y transformación organizacional en ese sentido, ¿no? Además, abordamos en un horizonte temporal un roadmap, y hemos puesto, de hecho, un grupo de trabajo en marcha, identificando y lanzando proyectos en colaboración entre las empresas del propio clúster. Bueno, hasta aquí una primera presentación, y como decía, vamos a pasar a la parte práctica. Agradecer también a LazPior y Microdeco que participen en esta sesión, en este taller. Y la pregunta, Miguel, es: ¿puede una pyme abordar una estrategia Industria 4.0, sí o no? Miguel, cuando quieras. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues como lo ha dicho muy bien tu nombre, Miquel, pues vengo de una pequeña empresa guipuzcoana, una pyme. Hoy tengo, ya me perdonáis, tengo un poco de, he cogido un preludio de catarro, o sea, igual la voz no es todo lo clara que me gustaría que fuese, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, pues la pregunta es esa: ¿puede y debe una empresa, una pyme guipuzcoana, vizcaína o vasca abordar el tema de la industria 4.0? Nosotros creemos que sí, y vamos a verlo. ¿Es posible aplicar la industria 4.0 en una pyme en el sector de automoción? Afirmativamente, sí. Y vamos a exponer lo que estamos haciendo nosotros en LazPior. Hay dos áreas bien separadas y que conviene diferenciar. Por un lado, los procesos de fabricación avanzada y la fábrica digital. Bien, es verdad que desde ACICAE han marcado cinco áreas de trabajo. Nosotros de ahí, bueno, aunque tocamos muchas, nos hemos centrado aquí, en estas dos. Estas son las que ha marcado en los cinco ejes de ACICAE, los cinco ejes de fabricación avanzada para el sector de automoción. Ahí tenéis los cinco. Pero nosotros estamos trabajando más en los que están marcados en rojo, sobre todo en los dos primeros. Y el tercero, pues lógico, también porque es la orientación al cliente, es uno de nuestros principios clave. Somos una empresa de 97 personas, tenemos una facturación de 20 millones al año y fabricamos básicamente tres productos, aunque luego queda otro ahí también, que ese ni lo traemos aquí, pero es la fabricación de troqueles y utillajes de forja, las máquinas de control de piezas sin contacto y las máquinas insertadoras para circuitos impresos, para el sector de automoción básicamente. Aquí podéis ver unos ejemplos de la gama completa de utillajes de forja que fabricamos en LazPior. Ahí podéis ver desde troqueles completos, bloques portatroqueles, portapunzones, placas, matrices y punzones, sets completos, incluido el diseño, etcétera, etcétera. Esto en el sector, para el sector de forja. Esto supone un 30% de nuestra facturación. Tenemos una gama de máquinas
que es las máquinas de control de piezas sin contacto. ¿Para esto qué utilizamos? Pues utilizamos las más modernas tecnologías de control. A la pieza no se le toca y entonces vía sistemas de visión artificial, corrientes de Foucault, rayos láser y un etcétera bastante largo, estas máquinas son capaces de controlar las piezas que se le pongan, pero bien estén roscadas, bien tengan radios, bien tengan cualquier cosa. Incluso controlamos el material, su tratamiento térmico, las grietas y los defectos superficiales. Y esto, ahí podemos llegar a una velocidad de hasta 1000 piezas por minuto. O sea, tener en cuenta que el Kalashnikov dispara 750 proyectiles. Pues la máquina nuestra es más rápida, bastante más rápida. La más rápida de ellas. Luego de ahí, hay algunas que son más lentas, Luego tenemos aquí otro sector, otra gama de maquinaria, que esto es completamente para el sector de electrónica del automóvil. Se venden algunas máquinas para el sector de electrodomésticos, pero son mínimas. El 99% de este tipo de máquinas lo vendemos al sector de automoción. Normalmente para fabricar circuitos impresos, cajas de relés, cajas de fusibles, cajas de electrónica para los automóviles. Hoy en día no hay ningún automóvil en el mercado que no tenga un sistema de estos muy complejo, con un software muy complejo. Estas máquinas tienen su dificultad, como veremos luego. Entonces, nosotros, siendo esto así, haciendo ahí la foto de que somos una empresa pyme, que tenemos nuestro propio producto, esas áreas de trabajo, el año 2013 ya teníamos una gran preocupación, y cuando empezó a sonar esto de la industria 4.0, pues que primero empezó a sonar en Alemania y luego indudablemente, y lo hizo muy bien, el gobierno vasco lo cogió como propio, pues empezamos a trabajar. Y ahí identificamos unos proyectos, ya proyectos concretos, y lo vamos a ver enseguida. Dos áreas de trabajo básicamente. Lo relacionado a nuestro propio producto, a nuestras máquinas, troqueles de forja, todo eso, etcétera, etcétera. Y los medios de fabricación de la empresa, lo que nosotros aplicábamos en los procesos productivos propios nuestros. O sea, le implementábamos al producto nuestro y también al proceso de fabricación. Dos áreas claras y bien diferenciadas. Empezamos con el primer proyecto que le llamamos NSI 4.0. Este es un nuevo sistema informático total en la empresa. Porque no es que tuviésemos un sistema informático anticuado, pero veíamos con claridad que para abordar todos estos retos que este proyecto 4.0 suponía, había que cambiar el sistema informático. Y ahí, pues la verdad es que cambiamos todo el hardware, instalamos nuevas APPs, actualizamos el ERP, que lo metimos nuevo también, el nuevo PDM, y todo lo demás. ¿Y qué os voy a decir a vosotros que no sepáis que cuando una empresa cambia todo eso con esa profundidad, el problema que acarrea eso, y llevamos ya 4 años trabajando y lo tenemos funcionando, pero todavía algunos pelos ya han quedado en la gatera? Luego, aquí había un reto importante, la automatización de la planta de mecanizado. Los retos eran, sobre todo, dos, no me voy a meter en todo. ¿Puede una máquina trabajar 24 horas al día y 7.000 horas al año? ¿Puede fabricar con la misma facilidad piezas individuales como seriadas? Ahí estaba el reto. Y para ello compramos una máquina de estas de última generación con intercambiador de palés y herramientas really y tal, state-of-the-art machine, y luego hemos comprado la segunda, lo cual quiere decir que fue bien, y ahora estamos esperando la tercera, que es de un tamaño infinitamente mayor, y eso es una respuesta afirmativa: se puede. Para ello, ¿qué nos ha hecho falta? Otro proyecto. Teníamos equipos de CAD desde hace 20 o 25 años, los utilizábamos. No, eso es como tener un Ferrari
Y luego, pues cuando sales al circuito no sabes llevar. Having a Ferrari, but actually not know having to, entonces, hicimos, not knowing how to drive the Ferrari around. Adquisición de medios, implantación de sistemas. Well, we used our cab, but we didn't really understand. Y en este momento tenemos unos equipos de CAD que no tienen nada que ver con los anteriores. And in fact, y eso these days we have es absolutamente necesario para trabajar las 24 horas del día y las 7 horas del día. La realidad aumentada. Augmented reality, this is another thing. This is ¿qué ocurre con esto? Pues ocurre una cosa sencilla. Well, something very simple. Que cada vez que estamos mandando fuera, según se entra la internacionalización, estamos mandando máquinas al extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Abroad, pues que estas máquinas requieren una asistencia técnica. Well, y estás mandando, vas mandando y necesitas pues todo el taller de montaje que anda por el mundo pululando y poniendo en marcha las máquinas. Y entonces, esto de la realidad aumentada que lo estamos implantando no lo tenemos todavía del todo, pero sí enfocado, pues nos va a servir para atender desde la propia planta de Vergara a muchas empresas, en muchos casos, ¿eh? Un nuevo proyecto de una insertadora con todo eso que hemos visto y está trabajando y ha estado presente, ha estado la semana pasada expuesta con mucho éxito en la Feria Productrónica de Múnich. Lo mismo, hemos desarrollado una nueva plataforma para líneas de máquinas de control para control dimensional sin contacto. Y bueno, pues estamos aplicándolo hoy a las máquinas. Tenemos una línea de colaboración con los centros tecnológicos y estamos aplicando todas las tecnologías de último nivel para fabricar nuestras máquinas. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues primero, tenemos diseño de forja en frío, semicaliente y caliente, pues de último nivel, con simulaciones y todo lo que se puede pensar. Fabricamos troqueles de última generación desde el diseño y le entregamos en mano a los clientes. Troqueles y punzones de cualquier tipo, lo mismo. Máquinas Begitech, que esta es una de las máquinas, y donde aplicamos también esa plataforma que se ha desarrollado. Cuando estamos hablando de este tipo de máquinas, estas se fabrican con una plataforma, pero y ahí suelo poner el caso del Ford Modelo T. Henry Ford fabricó el año 14 el modelo T de todos los colores que quisiera el cliente siempre que fuese negro. Hoy en día, del Audi 8 dicen que probablemente no haya dos iguales en el mercado. A nosotros nos pasa igual. La plataforma es la misma, pero es tan grande la variedad de tecnologías que se implementan, pues es bastante difícil que haya dos iguales. Ahora vamos a ver un ejemplo de una máquina trabajando. Creo que nos va a dar tiempo. Esta es una máquina de última generación, la que ha estado expuesta en Múnich. Es una máquina de inserción de circuitos impresos. Las velocidades que llega es hasta 600 inserciones por minuto. Hoy en día, este tipo de trabajos los fabricantes de coches le dan mucha importancia. Un coche se puede parar porque se te ha roto el motor, se te ha roto una rueda o porque se te ha movido un componente de un circuito impreso. Lo malo que tiene el componente del circuito impreso es que es muy difícil de localizar. Tienes que llevar al garaje y meterlo en la máquina, cosa que cuando es una rueda pues mucho más difícil. Ahí se podrá ver que tiene dos tipos de cabezales. Uno de ellos es un prototipo que hemos presentado, ha tenido mucho éxito y estamos todos muy contentos. Very successful, we're very happy with the results. Y la precisión que se exige pues es muy alta. Ahí la perpendicularidad es alrededor de una décima. Pero es que ni los fabricantes de circuitos impresos son capaces de meter en esa tolerancia los circuitos. Y entonces lo que hacemos es, la máquina tiene incorporado un sistema de visión artificial que cuando entra a la máquina mide todos los orificios que tiene ese circuito impreso y lo reprograma por cada pieza. En cuestión de un segundo, inserta las cosas en su debido sitio. Aquí tenéis una línea de máquinas como ejemplo para montar las cajas eléctricas que se ven ahí. Estas son las cajas eléctricas del automóvil, de todos los automóviles que hay hoy en día en el mercado. Y entonces, pues al final, me gustaría dejar aquí, ya que estoy
estoy en tiempo, una serie de conclusiones que nosotros hemos sacado de todo este tema. Decimos, el avance de la tecnología es imparable, no sabemos lo que nos espera. No el sector de automoción, como consecuencia, está cambiando. Y el sector de automoción, yo creo que es fácil, y eso nos podemos llegar a esa conclusión rápidamente con ver los coches de hace 10 años y los que esperamos y están anunciando que van a salir. Pues en esa misma proporción, en esa misma medida, vamos a tener que cambiar. Tanto de componentes de automóviles como los propios fabricantes de automóviles. Y nosotros, fabricantes de bienes de equipo, también. Yo creo, y creemos nosotros desde LazPure, que la industria 4.0 es una buena herramienta para abordar ese cambio que ya está y se nos avecina todavía a pasos más agigantados. Las pymes... SMEs, yo creo que no debemos de ignorar esta realidad. El no hacerle caso a este reto que tenemos delante es muy peligroso. Yo creo que eso no debe ser. Hay que atender ese reto y tenemos que enfrentarnos a él. Y la siguiente, creo también que nosotros estamos en condiciones de poder abordar este not just big companies, smaller companies ¿qué es lo que can also primero, do voluntad. It. What do we need? We just need segundo, a bit of will. Personas, we tercero, need good people. And three, y we need funding. Yo creo and que with that, I believe cosas. That's enough. Es que if we get that, we can do all sorts of things and we'll be very successful. Thank you very much. Thank you very much, Miguel, for that very clear presentation. I have a question, but I think we'll just leave it for later. And I will pass the floor over to José, who's going to be giving us the perspective of a component manufacturer. Good morning, everyone. Thank you very much, Mika, for this very kind invitation. Bueno, decir que vengo con mucho respeto y con un punto de pudor. Well, ¿no? I'm a little bit worried, I'm a bit overwhelmed, este to be honest, to be here with this very high-level pues, panel and to pues be aportar, among such illustrious company, and I hope that granito, I can do my bit and antes, contribute something at least somos, to this debate. Bueno, somos Microdeco, una pyme. Okay, we are, our company is called Microdeco. Y bueno, pues compartir con vosotros lo que es la transformación digital. And I'm just going to talk to you about our process of digital transformation in vale, the project that we call Smart Enterprise. Nosotros, so basically, bueno, las, quiero compartir la trayectoria. Well, I just wanted no es ni la to única, share with you la mejor, our journey. Now, it's not the only journey that's possible, it's not the best one, probably, but it's our journey. Ahora la estamos and it's been a journey that we have been esta es nuestra trayectoria y las traveling claves. For the last two years, since 2015. Primero, algunos, algún, so, the journey bueno, and the key flash de lo que somos. Along the journey. But just to give you a brief overview somos una empresa fundada en el 63, we were set up in 1963 in the automotive industry. We have four factories, one in Ermua, here in the Basque Country, Zorrotza, and then unos 200, Romania Mexico. We have over 200 y, bueno, employees. Pues estamos en un sector muy consumidor de capital. Hemos invertido en los últimos 10 años 40 millones, que ininterrumpidamente, anualmente, 20% sobre ventas, y lo vivimos con pesar, ¿no? Pero estamos en un sector que es así. That somos things are getting more difficult. Proveedor preferencial de los cinco grandes clientes que tenemos y es un dato muy importante. No tenemos producto propio. Somos maquinetos, aceite metal viruta, usuarios de máquina. Manufacture our own products. We don't have our own products. Entonces, dicho eso, nos condiciona muchísimo. And obviously this condiciona por lo menos nuestra visión y nuestra forma de afrontar la trayectoria. Bueno, decir que somos una empresa basada en el decoletaje, que es un mecanizado partiendo de barra, no de pieza cúbica, y en los últimos 7 años pues hemos integrado unas 60 nuevas tecnologías, materiales, herramientas, tecnologías complementarias al decoletaje, y estamos en powertrain con un 70% en el diésel, outpipe. And we have a powertrain which is 70% diesel. Nos pone encima de la mesa un reto tremendo. 30% gasoline, which nos ha costado la de Dios posicionarnos en un nicho de cómo es el Common Rail, el position, powertrain, on the common rail, digamos, el campeón oculto, area. Y bueno, pues
ahora tenemos encima de la mesa el, pues, la mayor revolución que está viviendo la sociedad. Esto como imagen general. Primer punto, conceptos y alcance. Generar, el objetivo es generar lenguaje y visión compartida. Hoy hay un tsunami de todo esto 2.0. All sorts of different types of industries, 4.0, connected industry, this type of industry, Alemania, all sorts of industry. We've been talking to people from Alemania, from Germany, Spree, Pricewaterhouse, etc. Para afrontar esta trayectoria, tiene que tener sus, o sea, tiene que clarificar sus conceptos. In order to y tendrá los sesgos que tenga, pero que le sirvan company, de bandera, le sirvan de movilizador. Entonces, para nosotros, Industria 4.0, en Microdeco, insisto, en Microdeco es agilidad. Agilidad en los procesos de toma de decisiones quick, y adaptación. Y agilidad basada en capacidades digitales. Implica a toda la empresa, a los procesos de producción y a los procesos de gestión. Y para ello, bueno, pues es necesario abordar lo que es la transformación digital, que es revisar los procesos de negocio estratégicos de producción y gestión, de forma que todos y cada uno de ellos optimicen sus resultados con el objetivo de apoyar o mejorar el resultado global de la compañía, generar singularidad, diferenciación en nuestra gestión y generar servicios y productos de mayor valor que le llegue al cliente mediante la aplicación de, en muchas ocasiones, de TICs. Insisto, agilidad en la toma de decisiones, en la adaptación y revisión de todos los procesos con las gafas o la lógica de las herramientas digitales. Todo ello, entonces, para nosotros Industria 4.0 es una ecuación con tres sumandos. Alcance, avance y arquitectura. Alcance. Bueno, estamos viendo cómo todos los OEMs están pasando de ser fabricantes de vehículo a ser proveedores de servicios de movilidad. Nosotros nos circunscribimos a el alcance nuestro es seguir siendo de coletador como Microdeco. Estamos fabricando producto que le podamos acompañar de información de algunas características digitales, pero el alcance es queda excluido todo ese tránsito o esa transformación hacia la plataforma. Grado de avance. Tenemos que ser capaces de ver, de establecernos un punto de partida y unos grados de avance. Que podremos cuantificar. Estamos en el nivel 3, 4, tal. Para mí lo importante aquí es que cualitativamente en las conversaciones, en las reuniones en la empresa, se tiene que notar. Que en las conversaciones pasemos de hablar de qué coño ha pasado a, oye, está pasando esto, el análisis, podemos prever, podemos hacer escenarios, modelos, patrones. Esas es cualitativamente se tiene que notar, aparte del superíndice que nos hagamos. Y arquitectura, es decir, todo el mundo de tecnologías KET disponibles, vincularlas a las áreas funcionales. Es decir, empezando a mapear las áreas funcionales y los estados, o sea, los impactos deseados o esa tierra prometida de funcionamiento, ver, mapear qué software y capacidades de software hay y las tecnologías en las que se apalancan. El mensaje aquí es el verde, vincular la estrategia de negocio con la estrategia TICS. Vale. Punto 2. Le veo a Fernando Sierra. Un canto a favor de la gestión. Un canto a favor de la gestión y liderazgo dentro de todo el mundo de la tecnología. Ese, para nosotros, el modelo de gestión es medio y fin. Medio porque es el precursor del cambio. Y es un fin en sí mismo porque nosotros, al no tener producto propio, el modelo de gestión, la forma en que movilizamos, lideramos, nos motivamos, formamos, oteamos, nos relacionamos con el cliente, ese terreno de juego es fuente de diferenciación. Nuestra competencia tienen nuestras mismas máquinas. ¿Qué nos diferencia? Entonces, primer punto en nuestra trayectoria, enfoque en el modelo de gestión. Dentro de este modelo de gestión, bueno, es importante tenerlo armadete, porque este es un puzzle grande, el 4.0, y pues la orquestación tiene, es importante, la orquestación. Y sobre todo, bueno, indico ahí,
nos enfrentamos a problemas de priorizar, coordinar bien las acciones, orquestar, y al mismo tiempo se trata de conseguir que personas que están actuando, que llevan años trabajando de forma exitosa, vayan incorporando o implementando herramientas que son desconocidas para ellos. We have to persuade them and encourage them to change how they work. So this is all has to do with the management organizativa. Now, within the management model, we have the organizational structure. Buen árbol de indicadores, we have to have a good, a good tree of a well-structured indicator tree. Luego, that's another important thing I forgot to mention before. And this all looks it's all very engineering. And then within día this, you take it and then you just do the best you can every single day. De, so this is, looks all very cut and dry, but obviously it's the idea that underlies our everyday tercera bola. Work. Now, let's have a look at the third sobre los one. Impactos. Y a partir de definir la estrategia y hoja de ruta. Nosotros so we have to define the strategy impactos. And the roadmap. Uno, now, we have defined three impacts. So this is just a very, very quick summary los grandes of our hitos business plan. Que we have defined the three main landmarks that we want to achieve. We want three goals, three impacts that we want la llegada to achieve. Al vehículo eléctrico y conectado when we hace get the arrival pues of the connected electric vehicle, muchos componentes. Its arrival is going to dos, render many components obsolete. Personas, so that's important. So that's going to have a major impact on the business model, also on the people, on the profiles, and the processes, the management processes. Ruta, each of them have their roadmaps with 14 different projects, and there is money earmarked for that. So we're going que to be investing in digitalization from 2015 to 2018. Máquinas de cabecera o de transformación y personal exclusivo, unos 2,5 millones de euros sobre ventas acumuladas. Primer impacto, modelo de negocio. Now, let's have a look at the bueno, pues nosotros model, hemos dicho que Microdeco solo se puede circunscribir a las operaciones internas y hemos generado Midekin, Midekin Science, para poder penetrar, dar cabida a alianzas model, so that we can desarrollar competencias clave y penetrar en otros sectores, el sector salud, médico y ingeniería. De una forma estructural, tenemos una ingeniería en Microdeco, pero está totalmente absorbida por automóvil. An engineering department, but it focuses only on the automotive industry. El 15% de las ventas se venga de otros sectores y otros modelos de negocio. Y tener ya dentro capacidades de software. Es decir, queremos en titular pasar de ser usuarios de máquina a ser desarrolladores de los programas que los controlan o por lo menos que los optimizan. Tercera bola, personas, cultura, nuevas formas de hacer y relacionarse. Bueno, hablamos de los cinco multirregión, en nuestro caso, multiaño, multidisciplinar, multidependencia, multiproyecto. Bueno, dentro de eso, hemos cambiado en el 16, el mayor cambio organizativo en Microdeco, 15 personas hemos cambiado, yo incluido el trabajo. Antes era también el director de ventas, ahora dejar de ser el director de ventas, pero sobre todo con el foco puesto with people en swapping los procesos, in order to make sure that we can focus much more gestión, on moto, processes. Y los seis directores, and the líderes de esos motores. Directors are actually looking at these el mensaje es six girar la preparar la organización en su estructura funcional y jerárquica. Personas, cultura. Bueno, ¿qué actuaciones? También le hemos querido dar grado de avance. También grado de avance. Desarrollar competencias. Aquí estamos identificando las competencias y perfiles y muchos de ellos son competencias que no están vinculadas a tecnología y meterlas en nuestro sistema de gestión con usuarios clave. Bueno, aquí hemos cogido antes valores 4.0 and llevamos tres años values 4.0. This is another area you can see up on the screen. We believe that values as well are important. We need to work on that. Esto en el concepto de competencias, en compartir gestores documentales. Voy a pasar en cuadros de mando. We have a different en co-crear, control screens, rehacer todos los espacios físicos we y virtuales, todas las oficinas, generar un entorno abierto, atractivo, conectado y colaborativo, so sure que sea más inspirador, or the spaces are inspiring los espacios físicos como and los espacios inspire virtuales, collaboration las herramientas and teamwork. De trabajo en groupware. Particularización, importante, cada rol necesita una información específica en frecuencia escala unidad. Aquí los, el business intelligence, es decir, la agregación de información contextualizada, con cuadros de mando, pantallas contextualizadas para el escalamiento, pues todos los equipos los hemos incorporado con pantalla.
y con una serie de desarrollos incorporando no solo el plano, sus históricos de rechazo, las capacidades, etcétera, para facilitar el trabajo multidepartamental de ingeniería, de calidad, de producción, como ejemplo. Seguridad. Bueno, aquí cuatro áreas. Voy a pasar rápido. Cuatro áreas. Las comunicaciones encriptadas, BPMs, gestión de roles y estrategia de defensa. Seguro que los de antes, de seguridad, me sacan los colores. Pero bueno, tenemos nuestra pequeña ruta. Siguiente etapa, procesos de producción y de gestión, todos, revisión de todos, con óptica digital, empezando por los procesos de gestión, todos los que no están en verde ahí. También hemos querido dar grado de avance en términos de pasar de monitorizar, controlar, optimizar, automatizar. Hemos, a lo largo de año y medio, 47 talleres de rediseño de procesos, de 4 horas cada uno y una media de 4 personas de participación, mapear todos los procesos de gestión basados en información y en lógica. Un esfuerzo fuerte para ser capaces de controlarlos mejor, con KPIs de proceso, es decir, verificar que los valores frente a estándares establecidos e intentar ver ya patrones relacionados con KPIs de PP. Este es un ejemplo del proceso de oferta, de un indicador de proceso y un indicador de resultado que nos permite hacer simulaciones. Si captamos esto, que nos permite que facturación, que cash flow, etcétera, etcétera. Optimizar, 9 puntos CIP implementados, no solo en procesos de producción, también en gestión, con una operativa diaria de mejora, diaria y de mejora semanal, con todo un toolkit o herramientas para ello también a disposición en la pantalla y en dichos puntos, información clave dirigida como concepto. Automatizar en los procesos de gestión ha sido mapear las áreas funcionales, como decía, y aquí ha habido mucho quick win, ¿no?, que se dice, o ganancias rápidas en esas interacciones, en esas intersecciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la integración en RPS por EDI de todos los programas y pedidos de los clientes, el lanzar las OFs a RPS y que estas mismas ya reconozcan toda la documentación de los parámetros. Todas esas interacciones ha facilitado la integración. Es fuente de mucha fluidez interna. Procesos, paso a procesos productivos, lo mismo, mapear. Hemos hecho unos 25 talleres de VSM, de mapear, también con 3 personas de media, un esfuerzo fuerte a lo largo de los años. Identificar los puntos rojos y a partir de ahí ir a automatizar o a abordarlos. Primero, monitorizando, no solo captura de datos de planta, metiendo mucha sensórica de temperatura, de vibración, de consumo y desarrollos de middleware. Sensoria, aparte, adicionalmente a lo que es la típica captura de datos. Y a partir de ahí poder controlar lo mismo con Business Intelligence o agregación contextualizada de datos, pero ya empezar a hacer pinitos de analítica avanzada con correlaciones o reglas de asociación y correlaciones. Tenemos una unidad piloto en multieco donde analizamos los resultados de calidad en base a los resultados de la captura, de los sensores, de las librerías de calidad, de materiales, etcétera, etcétera. Diferenciamos la capacidad de análisis la diferenciamos en 3 estadios. Una denominamos Business Intelligence, se ve ahí arriba, pequeñito, donde para nosotros eso es acelero, ya me falta poco. Going to go even faster than I've been going now because I'm told I don't have much time. Diferenciamos 3. Una es relación entre variables conocidas, el segundo estadio, relación entre variables no conocidas, y la tercera es no conocidas, pero más en muchísimas variables. But there are many, many variables as well in the relationship. En automatizar, hemos automatizado en ciclo cerrado las descargas de máquinas, pero con ciclo de autocorrección, es decir, se habla con el CNC en 10 máquinas de forma exitosa. So basically the machine talks. Y por último, muy brevemente, compromiso con la inversión y los recursos y marcarse metas ambiciosas. Antes he mencionado la inversión, apuesta decidida, Y por último, resultados. Aquí tenemos
bueno, resultados específicos en procesos de gestión, como puede ser KPIs automáticos, estandarización de procesos, fidelización de clientes y captación, bueno, el acercarnos, avanzar en el modelo de gestión avanzada, en una escala también de bots, el LMA, pasar de 2 a 3, y luego pues subir el OE, que hemos en el 2016 hicimos récord, el 71%, superamos por primera vez el 71% OE ponderado en todas las plantas, hemos subido un 15% en 2 años, y el escala para abajo un 28% de mejora en 2 años y queremos ahora en el 18 un 20% de mejora sobre el 16. Pero sobre todo, bueno, esto voy a pasar, sobre todo y termino aquí, como se ve poquito, pues como hemos hecho 30, hemos duplicado ventas del 12 al 15, del 15 al 20 llegaremos a 38 y bueno, pues en 3 años hemos conseguido incrementar el valor añadido en torno a un 41%, la masa salarial bruta un 20% y el cash flow un 56%. Es decir, el valor añadido, como decía, por persona 74.000 euros y el indicador de productividad que denominamos que es masa salarial bruta entre valor añadido un 58%. Cifras que nos parecían inviables hace 3 años. Entonces, no todo es vinculable y vinculado a la transformación digital, no lo es, pero sí que ayuda, lo soporta y lo acompaña. Gracias, José, por la claridad también en tu exposición. Thank you very much, José, for being so clear, and thank you. Un minuto al menos para lanzar una pregunta 2013-2015 desde que habéis puesto respectivamente vuestras estrategias en marcha. Imagino que os habéis enfrentado con muchos retos. Si fuéramos al comienzo de esa definición estratégica y antes de la puesta en marcha de estas acciones, ¿cambiaríais algo? Es decir, imagino que habrá habido claros y dificultades en el camino, alguna cosa de la que hayáis hecho que dijerais ahora, yo lo hubiera hecho de una manera distinta. En el caso, lecciones aprendidas. No me atrevería a decir de que lo iba a cambiar. Sí, puedo hablar de dificultades. I can talk to you about difficulties, hay algunas áreas en las cuales las dificultades son mucho mayores. There's a lot y sobre todo en todo este tema informático y todo este especially tema digital, the idea of digitalization and the IT system and changing the IT system in a company, this change is fraught with difficulties. Mucho, pero and it's very difficult. It's not an easy process, but it's necessary nonetheless, no because otherwise if you don't do that, then you're not in a position to rise to any new challenges. En las que pues son más sencillas. Por ejemplo, nos ha resultado más sencillo la automatización de los procesos de mecanización en nuestras piezas. Ahí hemos tenido un éxito más rápido. The success there was quicker, de digitalización and then digitalization of the machine environment as well. Ya es mucho más difícil y yo espero que dentro de 2-3 años podamos estar hablando de otros términos. En la robótica colaborativa, pues también tiene su gran dificultad y creo que es absolutamente necesaria, pero vamos a necesitar tiempo. No vamos a parar y trataremos pues que dentro de unos años, pues quizás las perspectivas son otras. José. José. Bueno, por mi parte, ¿qué puedo decir? Quizás mayor involucración por mi parte en los comienzos, porque todo el cambio informático es una dificultad. Y no hablo solo de ERP, todo el ecosistema de soluciones. Ahí, haberme involucrado algo más de lleno en los comienzos, really sort of thrown myself into ahora, it atrás, much more at the beginning, I think I'd have done things differently, done things better. This organizational change that we carried out last year in October, I stopped working in sales, and in fact I took over the whole idea of smart enterprise and ICT, including robotics and engineering. Bueno, actué de alguna forma en esa consecuencia por estar plenamente involucrado. Now I am.
completely involved as a result of this change, but I wasn't at the beginning. Más so I think perhaps we should make the quick wins esos more más rápidos, sort of quick hacerlos más visibles. We need to make them more visible so afortunadamente, that people can see luego them los resultados, easily. Tanto Luckily, macro de la empresa y la compañía, and micro results, en términos cuantitativos y también en cualitativos, están acompañando. Entonces eso también they're all helping ha facilitado. Us that makes things more visible as well. It makes the process easier pero, when you get sí, good results at the end una of the day. Por But mi I think parte, these two things, a greater involvement my greater involvement at the beginning, at least, and making quick wins bien, more pues visible. Se nos agota well, I'm afraid we're out of time, so I'd like to thank both Lazbiur and Microdeco, both Miguel and Jose, for coming to talk to us this morning. Two very different ways of carrying out processes of moving towards Industry 4.0. I think what's been very clear is that there's no single recipe, there's no magic recipe. Each company has to decide what the best path is for itself. So just a quick organizational note, the next session will also be held here, and we'll be talking about enabling technologies here. So if you're interested in that, then you should stay here. Thank you all very much for your attention.